Darlar ze hoye hone yedi. Darlar ze hoye hone yedi. فریاد عاشقان شدی آتش زدی به خرمن شب خورشید آستان شدی Dice, abajo sombra del amor de patria, Mahsa, tú eres eterna. Tú eres ahora un sol de iraní, con las templando los corazones, ya eres nuestro grito de amor. Ole a Mahsa Amini. Gracias a ti. Policía moral es para gente pobre, para los catetos, que soy yo también. Nosotros vamos a Teherán, me pararon. Yo, después de la revolución, tenía un camiseta bonitimo, tenía una foto de Charlie Chaplin. Me pararon, policía moral. ¿Qué es esto? Digo, es un artista. ¿De dónde es? Aquel tiempo me falló, digo, es americano. Que era inglés, pero vivía en América. Hizo americano. Me metieron en tu coche, van, llevaron ahí. Que luego fui a su jefe, vi que ellos son idiotas. Y conocía, dice, tío, ¿te dejáis? ¿Qué pasa? Ese es un artista. Foto de un artista. Que me voy a decir que, mira, este es prohibido. ¿Ves? ¿De dónde empezaron? Entonces, jurídicamente, ellos dicen es una ley islámica. Y ya. No tienen un papel, ni Corán, ni Muhammad, ni nadie. Ni sunitas, ni chiitas. No tienen un uniforme que mira, el uniforme y ya tiene que ser esto. Por eso las mujeres saben que es injusto esto velo obligatorio. Eso. La mujer dice, ¿por qué yo estoy mal vestido? La niña que mataron, pobre, estaba muy islámico vestido. El punto de esta revolución que tenemos esperanza son las mujeres. Porque con las mujeres no pueden. Que ya han quitado los pelos. ¿Cómo puedes otra vez ponerles? No pueden. No pueden. La revolución islámica de Irán es la primera y la única revolución que ha habido después de la revolución francesa que no tiene absolutamente nada que ver con la revolución francesa. Pero es que ahora se puede dar el caso de la primera, y por tanto hasta ahora única revolución, que no solo el detonante ha sido las mujeres, sino que en toda la fase, por lo menos que estamos viendo ahora de la revolución, las mujeres están siendo protagonistas. No son las únicas protagonistas, pero están siendo protagonistas. Sería la primera vez en la historia. Sería quizá algo de justicia poética, ¿no? Y siempre, mi padre decía que mira, con todo el mundo podemos, pero con mujeres no. Eso es una máxima universal. Y tenemos que respetarles y seguir lo que ellos dicen. Siempre él quería, decía, mira, ellos mandan mejor que yo. Mi padre decía. Un hombre se hace mayor y deja de trabajar o de tener su actividad y tal, y se abandona. Los abuelos juegan a las cartas, sí. Pero las mujeres hacen yoga, hacen un montón de cosas. Están siempre como renaciendo. Renacen y renacen una y otra vez. Las mujeres son mucho más fuertes que los hombres. Son. Si no quieren, no dejan manipularse. El hombre a veces es conservador, ¿entiendes? Sí, sí, sí. Se permite que le manipulan, ¿me entiendes? Ya por eso este punto de que esta movilización, último momento, última movilización para la libertad en Irán, está dirigido por las mujeres. Y por ese es punto de mi esperanza que ojalá van a triunfar esta vez. Esa es la esperanza que tenemos, ¿verdad?
Hay que tener, sin esperanza no se puede sobrevivir. No, no se puede. Bienvenidos a un nuevo programa de Escenario Internacional, queridos amigos y seguidores de Libertad Constituyente, de Radio Libertad Constituyente y de Libertad Constituyente Televisión. Hoy tenemos un programa especial que vamos a titular Irán entre el dolor y la esperanza. Para ello, me gustaría presentaros a mi querido amigo Majid Javadi, músico, disidente, hombre místico al que me une una gran amistad, y también a mi querido compañero de batallas, Aitor Céspedes Suárez. Vamos a hablar de lo que está ocurriendo en Irán y de muchas más cosas que salgan, ¿eh?, en la conversación. Dame la mano, Majid, que lo vean. Bienvenidos. Nuestros amigos. Bienvenidos a Aitor. Bueno, háblanos del dolor, Majid. ¿Qué ocurre? ¿Qué está ocurriendo ahora en Irán? Cosas muy dolorosas que me hace a veces llorar solo en mi casa. Desgraciadamente tenemos un régimen dictador que montaron hace 43 años los ayatollahs, los llamamos. Ayatollah quiere decir signo de Dios. Y montaron un régimen teocrático basado en Islam chiita suyo, porque es un Islam nuevo. Cada religión tiene que puedes hacer lo que quieres. Cada uno puede hacer con religión como quiere en su favor político. Entonces estos señores políticos clérigos han cogido el poder. Aquel tiempo que teníamos revolución, en el tiempo de Shah Pahlavi, gente hacían manifestaciones contra él. Aún no querían quitarlo, querían reformar, mejorar la democracia que hoy día hablan. Yo personalmente quería ser como mejor que Francia, ¿entiendes? Mucho deseaba, ¿por qué no? Mejor que Dinamarca. Entonces, los occidentales han visto que mira, Shah ya no puede estar, ¿me entiendes? Aceptaron, hablaron con el Ayatollah Khomeini, el clérigo, y indirectamente lo hicieron como dirigente o líder de la revolución. Y él prometiendo que mira, yo voy a montar un sistema democrático moderno, ¿me entiendes? Partitocracia, que tampoco así me gustas. Ok, estás en el juego, él aceptó. Entonces, él cuando llegó al poder empezó a decir que no, lo que ha hablado no era correcto. Yo soy musulmán, voy a montar un sistema islámico y mi partitocracia es, ¿queréis o no queréis? Primer votación, elección que han hecho, ¿quieres un régimen islámico o no? Entonces, no hubo elección, ¿entiendes? ¿Qué gente querían montar? Hubo diferentes ideas, montar república, montar... La mayoría queríamos república. ¿Pero qué república? Él le dice, mira, ni democrat, ni no sé nada, nada, ni una palabra más y menos, república islámica. Entonces, desgraciadamente, gente eran muy calientes, siendo Irán es un país, la mayoría musulmán, y ellos tenían, en Irán, el tiempo de Shah no existía partidos, existían mezquitas. Los mezquitas eran el base de poder de los clérigos y existía en todo pueblo, hasta pueblo pequeñito, en desierto, no hay partido, pero hay un mezquita. Entonces, aquel tiempo estas mezquitas funcionaban como WhatsApp de hoy día, ¿entiendes? Que mira, dirigimos todo. Entonces, desgraciadamente, con manipulación y con abusando la religión de gente, montaron una república islámica. El dolor empezó de ahí.
como yo era un iraní, yo no quería una república islámica, yo quería una república iraní que me permitía hacer, vivir y desarrollarme en mi país con mi cultura propia. Entonces, para que no largamos la conversación, montaron Dolor desde ahí empezó. Y para enseñar al mundo que mira, lo hemos hecho con elección, ¿me entiendes? Han hecho esta elección. ¿Quieres o no quieres? Lo que hay. ¿Quieres República Islámica? Entonces, gente no tenía otra oportunidad que elegir. Desgraciadamente, desde ahí empezaron ser muy fuerte y Khomeini después un año que ya estableciéndose en el poder ha dicho, mira, es que democracia, yo, es, mi república es islámica. Entonces por este islamista o religioso, gente religiosa no tienen país, esto no olvidamos. Jesús no tiene país, Muhammad no tiene país, ¿entiendes? Buda no tiene país, religión no tiene país, entonces para ellos no le importan ni paisanos ni país. Para ellos le importaba su, perdonáis usar esta palabra, puta teología. Y su teología era lo que ellos habían montado, que muchas teólogos chiquitas no están en favor de ellos, no están de acuerdo. Represión empezó de aquel tiempo, maestro. Empezaron a ya no dejar manifestarse, ya empezaron a ser duro con gente de arte, de escritoras, de historiadores. ¿Me entiendes? Y cada vez tienen más poder y ya salía la guerra, que en realidad más o menos ellos montaron, porque la guerra era bonito para ellos. Para obligar a gente que mira, hay guerra, ¿qué hace? Han atacado el país, vámonos. Por otro lado, también la guerra estaba en beneficio de muchos países, regiones, lo ayudaban a Saddam Hussein. Saddam Hussein contentísimo, ¿entiendes? Y 8 años de guerra. Imagínate un iraní en esta situación, ves que todo es mentira. Una guerra que no teníamos que tenerlo. Están matan a gente, ¿me entiendes? De ambas partes, iraquíes, iraníes. Entonces dolor, todo doloroso desde el principio. Es todo doloroso que yo era uno, las palabras, los lemas que hoy dicen libertad. Yo era 43 años dicho libertad, Zan Zendiki Azadi, mujer, vida, libertad. Mi madre era unos mujeres que había estudiado, no dejaban, en fanatismo, musulmanismo, no dejaban chicas que se vayan a cole y estudiar, ¿entiendes? Tenían que quitar velo. Mi madre era primeros que habían quitado velo. Y luchando muchos años, después tenía que ponerse velo. Estaba tan enfadado, lloraba. Digo, madre, se va a cambiar. Decía, cambiará, pero no llegará a mí, a vosotros a lo mejor. ¿Ves? Dolor empieza de aquel tiempo. Y este, si vamos, profundizamos, el mismo dolor es igual. Represión, un régimen dictator, teocrático, de mentira. Luego tienen sus políticas exteriores, que yo creo que todo país es... su política exterior se trata de dinero hoy día. Dinero que es poder. ¿Me entiendes? Entonces, todo ahí dicen los de resistencia contra Israel, contra América, todo es manipulación. Están jugando con gente. Irán es un país muy rico, súper rico, grande, bonito, guapo, con un montón de años de historia. Los primeros históricamente, primer dinastía Irán se llamó Pishtadian. Tad, dad, significa justicia. Primer régimen que montan se llama justicia. Trabajar para justicia, que tener justicia en tu sociedad. Entonces, dolor empezó de ahí.
Y hasta sigo hoy día más. Desgraciadamente, por un lado, afortunadamente, gente están despiertos. Ya manipulación tan antigua, clásico, ya no funciona con digitalismo que existe hoy día. Y esta gente que están en la calle luchando y régimen brutalmente les mata, ¿me entiendes? Que luego podemos hablar cómo se hacen. Hacen muy mal, muy doloroso el régimen. Y, pero ya estos son jóvenes, de lo máximo son 25 años y ya empiezan de 12 años. Chicas, una chica, según Islam, de 9 años es una mujer. ¿Me entiendes qué quiero decir? Entonces, esta generación ya no entera qué es Islam, qué es Allah, Bismillah, Allahu Akbar, Khomeini. ¿Entiendes? Tú eres mi jefe. Gritaban en la calle jóvenes, tienen que gritar, tú eres mi jefe, tú eres mi idolatra, tú eres grande, tú eres mi magia, ¿me entiendes? Y que ya no tienen este, no tienen este, su mentalidad, no cabe a estos. Que hay un paraíso, este es nuestro gran mulla, que tenemos que seguirlo. Y están luchando, hermano, y desgraciadamente es muy doloroso. Hasta hoy día han matado casi 150 personas, muchos jóvenes. Que cuando os enseño las fotos vas a llorar. Chicas guapas, una chica niña de 15, 16 años, con mucha esperanza, quiere vivir, bailar, cantar, ¿me entiendes? Enamorar, salir, viajar, expresarse, hablarse, tener su derecho de existencia, ¿me entiendes? Y no le dejan. Que no, para si me preguntas te voy a contestar. De parte del dolor se puede hablar mucho, mucho. Yo intentando hablar el fondo de las raíces de dolor. Es que el velo es un símbolo, ¿verdad? Pero es un símbolo que, como comentabas, desde los tiempos de tu madre, me comentabas el otro día por teléfono, en la década de los 40 del siglo pasado, 1940-1950, que mujeres como tu madre fueron las pioneras en quitarse el velo. Hablábamos el otro día, y bueno, esta mañana también, te comentaba del libro este de Asar Nafisi, Leer Lolita en Teherán. El libro es del 95 y se escribió una vez que ella, esta profesora universitaria, había salido ya de Irán. Entonces, teniendo en cuenta que es una población muy joven, Irán tiene una de las poblaciones más jóvenes del mundo. Y un índice de mujeres universitarias con bastante considerable. Hay un dato... Más que chicos, 65% son chicas los universitarios. Entonces, claro, de nuevo, no sé por este, hace unos años. Digo yo que no tiene que ver quizás la religión, la espiritualidad de cada uno, que luego hablaremos de eso, con la represión política, con la opresión política. Es como decías, pues una cosa es el Islam y otra cosa es la manipulación a la que te somete el poder dictatorial. Eso es doloroso. Aitor. No, completamente de acuerdo con lo que estáis diciendo. El tema es que esas nuevas generaciones también no han vivido una referencia que a mí me parece importantísima, que es la guerra, que al final sirvió para afianzar al propio régimen iraní en contra de lo que se creía. Y claro, quizá ya no exista ese temor o ese afianzamiento de, bueno, nosotros no sabemos nada de aquella guerra. También son nuevas generaciones, como has dicho, con nuevas tecnologías. A mí que me cuentas de Israel,
A mí que me cuentan de Estados Unidos. Exactamente. Entonces, quizás sea uno de los elementos clave, todos esos, que esté generando estas protestas, que yo por lo que estoy viendo y la percepción que tengo, es que por una vez da la sensación que de verdad puede caer el régimen. No sé si caerá o no, pero da la sensación de que podría caer el régimen. Correcto, las sanciones que esperanza, lo bueno en parte era tener esperanza, que te lo he dicho. La esperanza es que esta hora para mí se han caído. ¿Me entiendes? A veces no necesariamente tienes que quitar todo el monumento, todo el chiringuito. A veces, en historia dicen, Soleimán había muerto con su pastón, pero 90 años estaba muerto hasta que un, ¿cómo se llama? Le han comido un bicho y se ha caído. Terminal. Así es el régimen iraní. El régimen iraní hace 20 años se ha caído. 30 años. Con diferentes movimientos hemos tenido. La diferencia esta vez, los movimientos anteriores eran más cultural, más partido, reformistas, mentira que ellos habían montado. En Islam no hay reforma. ¿Qué reforma? Tú dices, yo soy esto, tienes que hacer esto y esto. Si no lo haces, eres pecador. Muy fácil. ¿Me entiendes qué quiere decir? ¿Cómo voy a reformar eso? Es como la partitocracia de Esto, la que nosotros hablamos. exactamente, No admitimos partitocracia empieza reforma. de los profetas. No admitimos ¿Me reforma. Es entiendes? ruptura. No Eso. hay otra solución. Entonces, se han caído, pero están en poder. ¿Me entiendes? Y esta vez tienen miedo ellos. Yo veo que tienen mucho miedo porque hablan, venís, hacemos diálogos, se puede dejar el velo, mirar, con velo no somos tan duros, gente no llevan. Ahora están asustados, mismo tan tiempo que están matando muy mal. En Baluchistán han matado 80 personas, ¿me entiendes? Brutalmente. Han decidido, tienen su gente y con ropa civil. Levantan, vete ahí, quémalo, quema esto ahí, mata hasta a eso, a un soldado, para montar todo manipulación. Ya ha llegado, ya no pueden decir hay guerra. ¿Me entiendes? Tienen que manipular al tanto que pueden. Y si hablo de estos, es muy triste lo que hacen. Por ejemplo, una niña se llama Nika Shakarami. Pobre, es como lo cogen en rehén, como rehén, cuando lo matan, lo rehén, le llevan y esconden. Y gente, madres, papás, ¿dónde está mi niña? No sabemos dónde está, dónde está, dónde está, ¿me entiendes? Luego lo han encontrado muerto, que tenían ellos en su mano. Que mira, no habláis que estaba en manifestación. Este se ha caído del techo. Una niña de 16 años, de ellos que quieren cantar, bailar, ¿me entiendes? Que quieren vivir como toda parte del mundo. Entonces, tienen miedo, están haciendo esto. Antes no podían matar gente menos 18 años. Tenían miedo. Ahora ya tienen que matar porque está cayendo. Y esta vez ya no es partido. ¿Me entiendes? Yo no entero qué quieren ellos. Ellos dicen, ya no queremos a este sistema y esto. Pero ¿qué van a montar? Esto es ya otro partido de Croacia. Esto todo depende de qué dice Macron, Biden, Pedro Sánchez, ¿me entiendes? Estos van a hablar juntos abajo de mesa. Hay de todo siempre después, revoluciones. Pero esta vez Sí. parece es una revolución. Y revolución cerca de... con esperanza que va a funcionar, ojalá por caída de este dictadores. Me gustaría preguntarte, editor, por los peligros de los que habla Majid. El régimen caerá, a lo mejor no cae este año, pero no le queda mucho, porque es un conflicto de muchos años, ¿no? Que lleva larvado ahí, las mujeres jóvenes debajo de sus túnicas llevan vaqueros, se llevan minifalda, llevan zapatos de tacón en un bolso para ponérselos en las casas. En el panorama internacional, que es lo que había introducido ahora
Majid, ¿qué va a pasar con esta revolución? ¿Cómo va a afectar la manipulación que se le viene encima? Quizás por fragmentación. Ahora comentaré un poema, ¿no?, al que le puso música Majid y otro amigo, Kaveh Zabarian, que lo conozco hace mucho tiempo también, flautista. No sé, el poema además está traducido del farsi, pero hay algunas cosas maravillosas que ahora comentaré, ¿no? ¿Dónde ves tú los peligros, Aitor, que puede tener una nación que tiene un montón de culturas, tiene, aparte del Islam, están los mazdeístas, que yo sepa están protegidos más o menos por el régimen? Perdón. ¿Dónde pueden estar los peligros, Aitor, para que el pueblo iraní pudiera salir adelante con fuerza, como ellos quieren, como quieran? Bueno, alguno lo has señalado tú, que puede haber integración del territorio. Tampoco sé si eso interesaría a demasiada potencia, pero es una cosa que puede pasar, porque como tú dices, hay varias culturas, hay un Kurdistán iraní, hay muchos azeríes en el norte, los baluchis también, ¿no?, tienen un pequeño movimiento independentista por ahí. Pero lo que está claro, Irán es un país importantísimo, geopolíticamente y actualmente, históricamente, es un país importantísimo, enlaza el Próximo Oriente con Asia Central, por ejemplo, es un país con mucho petróleo, un país muy rico, con una cultura muy potente, tiene, aunque quede mal decirlo, un talento humano muy grande, siempre ha tenido un talento humano muy grande, y lo que está claro es que las grandes potencias se van a meter, o se van a intentar meter, como pasó con la caída de Shah, como Francia llevó a Ayatollah y dice, bueno, que por lo menos que no ganen los comunistas porque había un peligro que ganaran los comunistas y que se alineen con la Unión Soviética, eso no. Y al final llegó la Ayatollah, aunque luego le contestó también a lo que llamamos el mundo occidental. Yo imagino también cómo está el contexto con la guerra de Rusia y el intento de aislar también a China por parte de eso que llamamos el mundo occidental, seguramente Estados Unidos y Europa Occidental intentará traérsela a su lado. ¿Cómo? Pues no tengo ni idea. Puede que con algún tipo de dictadura, o puede que con algún tipo de parlamentarismo, pseudo-parlamentarismo, o con una oligarquía de partidos también, que sabemos que Estados Unidos suelen ponerlo cada vez que puede porque son más fáciles de controlar desde el exterior. Es posible, pero también no tenemos tampoco que menospreciar la dinámica interna. Las dinámicas internas son muy poderosas. Y depende de cómo se haga la revolución o cómo acabe cayendo el régimen, pues también puede significar que tira para hacia un lado o hacia otro. Es lo que veo. A mí, no sé si estás de acuerdo, hay algo que me parece interesantísimo, ¿no? Y es, al haber tanta diversidad cultural, étnica y todo esto, pero hay algo superior a eso, que es la nación histórica. Este es un importante punto que tú mencionas. La nación histórica. Porque es imperio. Porque hemos hablado de los pobios que ellos hablaban, el dictador, hay guerra. Unos ahora es este, mira, separación, los separatistas, paluches quieren separar, turkmenes quieren separar, azeríes quieren separar, kurdos quieren separar. Siempre daba miedo a gente, a los nacionalistas, esta nación iraní, que no quieren separar. Este movimiento enseña que no hay problema étnico entre gente. Todos somos iraníes, el turco, persa, kurdo, azerí, ¿me entiendes? Turcamano, sunitas, chiitas, tenemos muchos sunitas en Irán. Los baluchistán son la mayoría sunitas, kurdistán la mayoría, turkmenistán son la mayoría, iraníes, ¿me entiendes? Tenemos diferentes también zarathustrianos, tenemos mucha gente en Irán, hasta los baptistas, Juan, ya viven en Irán al lado de un río. Unidad hay. Lo bueno de que yo digo, se puede caer hoy, esta vez. Ya gente no tiene manía, que voy, mira. Hoy separatistas están ahí, van a aprovechar. Hoy Israel está aprovechando, hoy América está aprovechando, hoy Europa. Claro, todo piensan de su chiringuito, cada país. Además son gordos, tienen más influencia.
pero el país tiene que ser, sentarse y no hacer nada. No, la decisión general que mira, hay que quitar esto. La palabra que ahora quieren, no queremos República Islámica. No queremos Khamenei, el clérigo, clerigismo, directamente habla. Y esta movilización ya es grande, ya está expandiendo en todo el Irán día y noche. Y es, tiene su rollo. Primero, antes decían que no está liderado, está liderado por Suso. ¿Me entiendes? Sí. Ellos, los jóvenes, entran, tienen su base. Mira, tú salgo en Lavapiés, yo salgo en Carabanchel, ¿me entiendes? Yo he hablado con Marce, tú tienes Aitor, llámalo Aitor. Así entre ellos están organizando, que no está dirigido de fuera. Claro, fuera quiere, fuera tiene mucho problema ahora. Tienen guerra gordísima con Ucrania. Tienen problema de energía, ¿entiendes? Irán es centro de energía. Entonces, claro, van a estar muy conservador. ¿Qué está pasando? Que yo decía a mi amigo español hace 2 semanas, digo, están ahora, decía, ¿por qué no opinan? Digo, van a opinar poco a poco, están estudiando, pero no saben cómo opinar. Pero cuando saben, van a opinar. ¿Qué están opinando? Ya ayer Biden habló, no sé, unos exteriores, Ministerio de Exteriores de Italia, de Francia, de Dinamarca, muchos han, aquí han convocado, llamando a la embajadora. Esto significa que ya ellos han calculado que no va bien con estas señoras, ¿me entiendes? Uh-huh. Y están en la comunidad europea, hablan de unas sanciones sobre esta gente que han hecho mal en estas manifestaciones. Aquí también lo hemos mencionado, Arabia Saudí. Probablemente Arabia Saudí y el resto de países árabes del Golfo Pérsico sí que sean los verdaderos interesados en que Irán se pueda fragmentar y debilitar. Pero no creo que a Estados Unidos o a países de Europa Occidental le interese una fragmentación de Irán, sino una Irán que juegue a su juego o que baile a su son. Pero no creo que le interese una fragmentación. No, este dice Biden ayer. Aunque voy a hacer sanciones, pero esto, queremos que funcionamos bien. El mismo ellos dicen. Que mira, hacemos este negocio, vamos bien, somos majos. Mira, mentir, tú también matas a tu gente, yo he matado a uno, no pasa nada, habrá un accidente. Entonces, el occidente prefiere eso, no meterse con Irán. Con Irán, porque ellos no son Saddam o los saudíes y estos, ¿me entiendes? Son terroristas. Y militarmente tienen cosas para aterrorizar. ¿Me entiendes? Entonces ellos, Occidente, no quieren meterse en este tema, hacer, porque ya América ha salido de ahí, Oriente Medio, y Europa no quiere meterse en lío de exteriores, prefieren funcionar. Pero ahora que ven que está cayendo, ya tienen que decidir algo. Su decisión era solo como antes. Ven que uno, mira, por ejemplo, ahora, yo no quiero nombrar porque yo no tengo partido, ¿entiendes? Yo, mi partido son gente en mi país. Yo no tengo otro más. Pero hay gente ahora de diferentes ideologías. Por ejemplo, el rey interior, el príncipe vive fuera. Ellos, yo estaba en Irán, gente le quiere en la mayoría, ¿entiendes? Este puede ser que europeos dicen, mira, este señor funciona y hablan con él. ¿Me entiendes? Se puede si quieren. Si Occidente quiere, pueden meter el rey. Pero tú me comentabas el otro día que él no quería. ¿Te refieres al hijo de Reza? Este Valeri, señor, ¿no? Personalmente digo, mira, ya ha vivido fuera. Dice, mira, yo no quiero ser un rey que me metéis en una habitación y me dirigís ahí, pero yo tengo un foto de rey. No. Gente decide, ¿entiendes? Y sí, personalmente no quiere, ¿me entiendes? Dice que gente tiene que decidir. Pero
son capaces de montar un, es que montar un sistema, tienes que tener gente, tu grupo, ellos pueden, ¿me entiendes qué quiero decir? Pero todo depende, la revolución deciden gente, deciden, este no sabemos qué ellos quieren, lo que sabemos no quieren es este régimen y no clericalismo y no teología islámico. Este no quiere. Pero lo que gritan es libertad. Es que ahora hablamos de dolor. El dolor no es solamente iraní. Es internacional. ¿Entiendes? El dolor es que no está compartido justo todo. ¿Entiendes? No, nada está compartido justo. Y mi país, triple más. ¿Me entiendes? Gente ahí no tienen esperanza. ¿Qué, qué hago? Yo he nacido, yo por ejemplo me echaron de mi país. Es un dolor que no sientes, tienes que país que te apoya. Mira, sois de España, de aquí, por lo menos os ayudan, tenéis proyectos artísticos, no sé, yo no, a mí no, nadie. Yo no tengo un país que me apoye. Eso es duro. ¿Me entiendes qué quiero decir? Tú me conoces, yo he hecho todo con mi mano, con mi palabra. Luchado 43 años. Soy muy orgulloso de lo que he hecho, pero que no, han robado en mi país unos clérigos. No tenemos país. Por eso dicen gente griten, mi jangim, Irán o paz mi girim. Luchamos, luchamos y devolvemos a Irán. ¿Entiendes? Es que es tan... el poema que comentaba antes, que tú le habías puesto música con Cabet también, flautista, sí, también buen amigo, es muy bonito porque habla de la unidad y de Jorasán, Isfahán, de Hamadán, todo Irán, sí. Todo Irán, ¿no? Sí. Entonces, si enlazamos esto con lo que decías antes, decidir. Eso es tan peligroso como bueno, ¿no? El poder, el que una nación histórica como es Irán o Persia, que también habíamos comentado antes que Irán o Persia, ¿no? Pero esto es peligroso porque a las élites gobernantes no les interesa una nación unida. Entonces, como comentabas, pues vamos a apartar a los kurdos, a los azeríes, a los mazdeístas, y que en vez de tener representantes políticos, pues tenga representantes étnicos o culturales, ¿eh? La fragmentación ya está dada ahí, no hace falta que se independicen. No. Montan una partitocracia, cuatro partidos, un partido, tres partidos, y un partido nacionalista como ocurre en España. Chao, libertad. Se fundió la libertad. La libertad que hace falta en Irán es libertad política, como aquí. Sí. Aquí, antes nos mataban y nos encarcelaban. Por eso yo... Y ahora es más civilino, es más... te matan igual, no físicamente, pero hay muerte. Hay una diferencia considerable, ¿no? Pero creo que tenemos un muy buen ejemplo en Irak. En Irak estaba la dictadura de Saddam Hussein, que era una dictadura muy dura y terrorífica también. Y se montó, dentro de la invasión de Estados Unidos, una oligarquía de partidos. Y Irak está ahora en un caos absoluto desde entonces, ¿no? Eso no hace bueno a Saddam Hussein, pero tampoco hace bueno lo que hay ahora, ¿no? Quizás sea también uno de los peligros que podría derivar en Irán. La partitocracia. Sí, esto que yo del futuro de Irán, de verdad que es difícil saber, analizar, decir que va a salir de esto. Pero esperanza hay, optimismo hay. Y el tiempo, cuando tardará, no se sabe. Puede tardar un mes, puede tardar 2 años, no sabemos. Es que hay muchas semejanzas entre lo que nosotros proponemos para España y lo que tú dices. Sí. Porque... Antonio García Trevijano, que es el pensador político del que vimos un grande, te voy a regalar un libro suyo. Gracias.
Es el gran pensador político español del siglo XX, silenciado por la partitocracia, encarcelado por la partitocracia e ignorado por la partitocracia. Muchos periodistas, a los 2 días de haber fallecido este gran hombre, hubo columnas, voy a decir, un indeseable llamado Miguel Ángel Aguilar, si no tenía los redaños para decirle a Antonio García Trevijano en vida lo que dijo de él en un artículo después de muerto, esto es muy feo. ¿Qué es lo que pasa? Que en España se acabó el franquismo, bueno, se acabó Franco. Le dieron una mano de pintura a todo el régimen y se estableció la partitocracia. En el MCRC, según don Antonio García Trevijano, en todas las sociedades hay como tres segmentos que no tienen por qué ser iguales en tamaño. Uno sería el conservador, que es lo que hay ahora, la teocracia. Otro sería el reaccionario, que es volver al pasado, que sería el Shah o un nuevo rey. Y el segmento revolucionario o novedoso, que eres tú, que es la nación decide. Claro. Sí, pero cuando aquí teníamos movimientos que salieron, Podemos y esto, dijo, vamos a esperar a ver dónde llegan a hacer. Pero a veces estos movimientos, sí es verdadero, ¿entiendes? Sí es, en fondo es correcto, afecta a Irán, a Afganistán. En Irán sí es puro. Que yo lo veo ahora puro, porque ahora manipulan el régimen, que mira, está dirigido por americanos, por israelíes, ¿me entiendes? Por europeos, occidente. No, nada. Occidente no tiene ni un duro a gastarse en Irán, ¿me entiendes? Si tiene un duro, gasta para sus muchos problemas que tú hablas. O a veces todo que tú has mencionado, el Jamenei viene y dice, mira, han matado en España, han matado en Francia, son como igual como yo soy mejor que ellos, todavía yo tengo más libertad, ¿me entiendes? Y mi partitocracia es mejor que Macron, que Sánchez. Abusan estos y habla lo que tú has dicho. Menciona en sus papeles que mira, matan en España, llevan a cárcel. Y Zulan y los sabios, ¿me entiendes? Pero no habla de su parte. Su parte es muy bárbaro. Un régimen que está. Son de miles de años antes. Con fuerza quiere decir que, mira, esto es lo que hay. Tenéis que aceptarlo. Y es muy bárbaro y gente no lo quiere. Y bueno, ojalá vamos a quitarlo. Pero yo personalmente, eso, como místico me has mencionado, espiritual o no sé, para mí todo sabiduría, conocimiento es lo más espiritual que existe. Cuando sabes y conoces la verdad, no existe mejor que esto. Yo siempre intento saber, no ser tonto y conocer. Entonces, como tú has mencionado, iraníes talento tienen, hasta mentalmente, poder decidir cómo hacemos, cómo montamos, entre yo, entre masa, entre Mika, ¿me entiendes? Que yo soy su tío. Sabemos montar algo que, según nuestra habilidad mental y sabiduría y conocimiento, poder montar algo que nos hace menos daño. ¿Me entiendes? Que nos protege para poder brotar mejor. ¿Me entiendes? El maestro Shamse Tabrizi, el maestro de Rumi, se llamaba Shamse Tabrizi, habla muy bien. Dice, hay una filosofía que se llama álgebra, los yabriunes, que significa todo está predestinado. El hombre no tiene papel aquí, no puedes hacer nada. Todo que está
ocurriendo está predestinado. Y Shams dice, ok, no hablan mal. Muchas cosas, claro, está predestinado. Yo tenía que ser persa, mi madre tenía que ser esto, mi padre eso, tenía que nacer en esta época, sí. Pero, y dicen que estamos encarcelados, este villa de oportunidades, un cárcel, ¿entiendes? Dice, este tampoco no está mal dicho, pero que no podemos hacer nada, no estoy de acuerdo. Yo, para enseñaros qué he hecho, por favor veis después mi muerte, que en este cárcel yo cultivo flores. Yo he cultivado muchas, muchas árboles. Vais a ver que después de yo, el cárcel está muy verde. Huele con flores. Ruiseñores cantan. ¿Entiendes? Esto podemos hacer con toda predestinación. Que hay predestinación, dictatorismo. ¿Entiendes? Dictatorismo. Entonces yo, como Aitor, mi amigo, menciono que persas, iraníes, persas puedo decir, que siempre hemos tenido estos que ves, 5.000 años de estos juegos hay en mi país. 5.000 años, van, vienen, religiones, este profeta, otro político, este chiita, otro sunita, este Chinggis Khan, ¿me entiendes? Chinggis Khan, ¿conocéis? Vino ahí, mató sus nietos, ¿cómo se llama? El Timur. Hemos tenido muchas historias, muchísimos. Y esto ojalá salimos con sabiduría y conocimiento según nuestra habilidad. Ojalá que pensamos bien. Siempre no hay que ser egoísta y decir que mira, yo pienso mejor. No. Juntos podemos pensar mejor. Tú me enseñas. Si fallo, dices, Majid, mira, esta opinión a lo mejor no es correcto. Entonces, este hacen iraníes para poder dicharles. Nos ha costado 43 años, hermano. Que me río ahora, ¿eh? Es que hemos llegado a un punto histórico. Es punto súper, y hemos luchado mucho para llegar aquí. Que darles miedo, que europeos hablan que van a caer, ¿entiendes? Entonces yo creo que mi esperanza, de parte de esperanza, era que van bien, gente. Gente no piensa de su propio individualismo. Quiero pan, no quiere pan. Quiere libertad. Nunca han gritado pan. Nunca han gritado pan. Están gritando, quiero hablar. No quiero velo. No quiero cárcel. Teocrático, habéis hecho el Irán todo como un cárcel y sois unos bichos sin falta de respeto para humanidad. Hacéis lo que os da gana, matáis el gente, mis hermanos, los jóvenes que han hecho a vosotros. ¿Por qué matáis? Estos son flores que van a montar el Irán que viene, ellos van a mejorar. Y que están cayendo. Yo creo que quieren ser más brutal y van a ser. ¿Me entiendes? Esto hace una semana Khamenei vino que mira, matáis. Este dirigido por Israel y América, os permito matar. ¿Me entiendes? Sí, también decía el primer ministro que ahora os ponéis a protestar cuando estamos más cerca de que levanten las sanciones y tal. Protestamos cuando queremos. Claro. Entonces, un momento histórico chungo, ojalá, pido a los occidentales, al señor Pedro Sánchez, señor Biden, señor todos los europeos, de alemanes, escandinávicos, países que tienen un papel en este fragmento partitocracia, que por favor sean más humanos, por favor, si creen en humanismo. Sí creen, que yo no creo que todos creen. La mayoría desgraciadamente piensan del poder y dinero. Pero por favor, no queremos ayuda.
no metéis. Dejadnos en Dejadnos paz. En paz. Eso es lo mejor que pueden hacer. Bueno, Majid, Aitor, para mí ha sido un placer enorme, que hacía algún tiempo que no nos veíamos, en la nueva casa persa. Lo hemos pasado, bueno, para mí ha sido un momento estupendo compartir con vosotros, mi compañero Aitor de Batallas Televisivas, y no sé a ti qué te parece, pero a mí me ha parecido un rato estupendo, aprendiendo cosas, ¿no? De primera mano. Un rato magnífico y un descubrimiento tremendo. Y un descubrimiento. Nada más, les vamos a dejar con un... Bueno, si quieres decir algo... Sí, quería agradecer a ti, Marzo, mi hermano. Gracias por tus actividades y que nos ha apoyado sacar unos de voces iraníes. Gracias a ti, a Aitor. Venir y que hemos hablado. Yo también contento, pero perdonáis, espero que no he hablado mucho. Has hablado muy porque bien. Porque se trataba de mi país, y entonces me gustaría más escuchar. A eso habla. Hemos venido nosotros, a escucharte a ti. Pero bueno, yo voy a estar por aquí, por Madrid, todo el mes, y nada, nos vamos vemos. A ver y, con mucho gusto. Y todas las cosas. Y nada más, a nuestros seguidores, pues espero que hayan disfrutado y aprendido del maestro Majid Javadi. De tu programa me escuchaba, aprendí muchas cosas. Que recomiendo a gente que en este mundo que no hay nada de escuchar, de ver, que ven tu tele, tus palabras, tus cosas, que se aprende muchas cosas. Y conoce cosas también. Se puede conocer y aprender con vosotros. Yo he aprendido. Yo aprendo contigo siempre. Desde hace Así años. Es la vida. Vamos ahí.